Siéntese, Ángel. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Nos acercamos, vamos a dar inicio. Buen provecho para los que comen. En el chat les mandé la hoja de trabajo para el día de ahora. También por ahí he estado recibiendo los avances de la sesión del día de ayer, ¿verdad? No sé si les pareció un poquito complicada.
pero más bien mi opinión creo que era un poquito más, estaba un poco más como larga, ¿verdad? Con un poquito de atención, un poquito de esmero se lograba resolver. Ahí son las cuestioncitas de forma. Sé que en su momento sí lo pueden corregir, que es el tema de respetar siempre lo que es la parte de los formatos, cuando arrastren la fórmula o cuando generen la información. Y nada más por cuestiones de imagen. No sé si tienen alguna pregunta con el trabajo de ayer, si tienen alguna duda que quieren que la solventamos o todo, o ha quedado en stand-by por hacer el tiempo y poderlo trabajar. ¿Todo bien? Ok. También les comparto el link para que por favor vayan llenando su. Bueno, aquí lo mando ya ahí, sí, ¿verdad? El tema de la asistencia. Y podamos validar lo que es su presencia acá en la reunión. Ya por acá ya lleno Donnie, lleno Roxana, Nelson, Marta, Rolando, Amy. No olviden marcarla, por favor, para que no tengan problemas con la parte de la asistencia. Por ahí no sé si está fallando la plataforma, pero tengo problemas para ingresar. Quería darle un seguimiento cómo vamos con la plataforma, pero el atento recordatorio para que al día de hoy ya tendrían que tener cubiertas las 3 unidades para que ya nos quedemos con la unidad 4. Y al final de la unidad 4 les va a aparecer una evaluación final que, complementado con la asistencia, ustedes ya tendrían la nota final de su curso y por consecuencia les estarían enviando a nivel virtual, si no me equivoco. Hay que estar pendiente de la plataforma cuando les habilite lo que es el diploma. Traten de leer cuando les den el diploma su nombre. Que esté escrito correctamente y el nivel en que están trabajando, que muchas veces me mencionan esa parte, ¿verdad? Que le ponen nivel intermedio o nivel básico cuando son intermedios. Entonces, trabajemos con la hoja de asistencia y procedamos pues a aperturar el día de hoy. Voy a compartir. Me confirman cuando ya puedan ver mi pantalla. ¿Se logra ver mi pantalla? Sí, se mira. Muy bien. El objetivo del día de ahora es que ustedes aprendan a introducir tablas básicas en la parte de Excel. Pero más que poderlas, crear. Como tradicionalmente venimos trabajando, ahora vamos a trabajar la creación de las tablas, donde yo hasta cierto punto con este rango lo llamo como que fueran unas semitablas dinámicas, porque es un paso para la tabla dinámica, pero a la vez tiene muchas propiedades, le faltan muchas propiedades para llegar a una tabla dinámica. Pero se comporta casi como una tabla dinámica en la sintaxis. Ya van a ver la sintaxis de las fórmulas, que se facilita poder agregar o eliminar columnas y filas sin que se pierda el formato. Podemos ocuparnos de valores dinámicos donde podemos encontrar las funciones de las diferentes de las funciones que hemos producido, como sumar, promedio, máximo, mínimo. Y por ahí poder crear algunas nosotros para poder ir trabajando. Por el momento, todas las tablas que hemos creado, ustedes en su momento ya se les ha dado un formato, o ya se les da las tablas, o ya se les da la tabla con información y a veces hasta con los cálculos que se realizan para poder trabajar esas tablas, ¿verdad? Porque estamos aprendiendo unas funciones. O estamos aprendiendo ciertos atributos.
Pero recuerde, ¿verdad? Recuerde, en la práctica, ya en la solución de problemas, no viene que ya le van a dar una tabla, sino que ahí donde vengo y le digo la creatividad de ustedes, es decir, ustedes cuando le piden alguna información o ustedes quieren depositar alguna información, deben de ir creando o ya deben de tener un mapa mental de cómo van a realizar esa tabla y sobre todo si hay que realizar cálculos, cómo van a ejecutar esos cálculos, en qué columna va a ir, cuál va a ser la fórmula que van a utilizar, cómo va a ser la sintaxis, cómo va a ser la fórmula general que van a crear en el aspecto de que el ejercicio aquel que hacíamos de multiplicar la nota del examen con la ponderación y de ahí repetir la ecuación o la fórmula para irla sumando y poder obtener una nota final o tener un promedio o obtener el precio, el ingreso total de un producto. Entonces, todo eso, ustedes lo tienen que tener en el mapa mental, ¿verdad? O sea, aquí como estamos aprendiendo, ya se les da una tabla y ya se les da una forma de seguir trabajando. ¿Por qué les hago esa síntesis? Porque cuando ustedes vayan creando las tablas, ahí pueden ir aprovechando esta parte de esta situación. Por ejemplo, tenemos esta tabla que está acá. Y acá podemos ver las ventas de manera, acá le vamos a poner que esta venta representa la cantidad de cajas que ha vendido cada uno de los vendedores. Tenemos cinco vendedores y tenemos 4 meses. ¿Sí? Y vamos a comenzar a utilizar el insertar tablas para que nos permita irle dando los atributos y la diferenciación. Tenga en cuenta que para efectos de presentación de mi hoja de trabajo, yo le pongo un fondo. Entonces, a medida que vamos ocupando los atributos, más que todo de presentación o lo que son rellenos, etcétera, etcétera, si vamos agregando filas o columnas, muchas veces quizás no van a poder notar el relleno de la fila o de la columna porque tenemos un fondo ya predeterminado, o sea, ya le hemos colocado un fondo que eso va a generar que se pierda esa propiedad, pero ya les voy a decir cómo poderla relacionar. Entonces tenemos una fila que tenemos una matriz como esta de 5 por 6 y nos vamos a ir, miren, a el menú insertar. Nos vamos al menú insertar y acá en la sección de tablas vamos a encontrar lo que son las tablas dinámicas, tanto la tabla como el gráfico. Acá en otras versiones ya les aparece otro menú. Si no me equivoco, les aparece un asistente o les aparece a dónde quieren ir a colocar esa tabla. Y acá como ya incluso muchos trabajan el tema de la tabla dinámica como un nivel avanzado. Y acá tenemos el menú tabla, que es la que me va a permitir crear tablas, pero ya con ciertos atributos, como les digo yo, quizás una mini tabla dinámica. Entonces, ahorita vamos y logren identificar el menú, por favor, y me van validando cuando lleguen a esta situación. Todavía no cliqué, ¿verdad? Todavía no cliqué en que vamos a ir ampliando la información. Valídenme cuando la vayan encontrando, por favor. Bueno, ya lo fueron encontrando. Muy bien. Entonces, si ustedes notan, acá tenemos la tabla. Para poderle dar una propiedad a toda la tabla, basta que yo le dé clic a una de las celdas y él, al darle clic aquí en tabla, me va a mencionar el rango que me va a convertir esa tabla, me la va a convertir. Acá, como siempre, le marco y le digo que mi tabla ya tiene encabezados, porque si yo no le marco la tabla con encabezados, me va a bajar una fila al momento de trabajar. La otra opción es, que es la más correcta y la que mejor recomiendo para no tener problemas, porque a veces, porque esta tabla está sencilla, ¿verdad? Cuando combinamos muchas cosas, es donde nosotros
se puede dar la situación que les digo, que les recomiendo que la seleccione a la que usted quiere convertir esta tabla. Validamos el dato, ¿verdad? De C9 hacia G14, le validamos que tenga tabla, tiene encabezados, y vean, cuando yo le doy a aceptar, él o ella o la tabla o Excel adopta un estilo de tabla que ustedes lo pueden ver acá, miren, acá adopta un estilo de tabla que lo pueden ir modificando. Le voy a poner quizás este color que está acá, se ve un poquito más representativo. Y miren, adopta este modelo que tienen acá, y la característica es que le comienza a crear filtros, ¿sí? Esta es una señal de que el que tenga, cuando yo veo los filtros, una de dos, o es una tabla que ya le hemos trabajado de la forma como lo estoy mencionando, o han activado los filtros, ¿verdad? Pero es el momento que tiene este tipo de formatos, incluso las nuevas versiones y formatos más bonitos, más llamativos, ya hemos creado una tabla con rango, le vamos a llamar, una tabla que está enmarcada con un rango. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Acá, miren, en la parte izquierda, como yo tengo seleccionada la tabla, aquí aparece, por ejemplo, un campo o un submenú que se llama propiedades, donde yo le puedo cambiar el nombre. ¿Se acuerdan cuando asignábamos datos a la celda, que le poníamos is o le poníamos FP? O le poníamos un rango que se llamaba Carlos para poder hacer algún tipo de cálculo o llamar esa tabla, pues, o llamar ese rango. Acá también, acá estamos haciendo lo mismo, solamente que estamos elaborando la parte de una tabla colocándole un nombre. Le vamos a colocar tabla ventas. Le vamos a colocar ventas. Ventas, nada más, así la vamos a ejercer la venta, ¿verdad? Entonces, cada vez que yo le invoque esta tabla, por ejemplo, si yo quisiera poner una función, les voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Control C, voy a poner aquí el nombre del vendedor, y hoy quisiera encontrar la venta del mes 1. Solo les voy a mostrar la fórmula para que vean la aplicación, la aplicabilidad de esta herramienta, de esa, nombrarla como tabla. Me voy a consultar, que es buscar V. En el caso mío lo identifica como consulta. Quiero ver, como casi ya no lo uso, no me lo encuentra. Vamos a ver si lo encuentra así. Busca de referencia, áreas. Consulta V. Entonces, acá lo tengo. Acá me pide un valor, ¿verdad? El valor a buscar sería este de acá. La matriz, acá tendría que seleccionar toda la matriz que está acá, pero basta que le ponga tabla ventas. Bien, cuando yo le doy tabla ventas, él ha identificado que tengo este rango que está acá. El rango, toda esta parte, en vez de hacer esto, miren, en vez de hacer esto. Sí, acá, como les digo, como es una tabla semidinámica, aquí podemos ver que es una tabla semidinámica, me ha agarrado un rango, ¿sí? Acá la sintaxis de Excel dice tabla ventas, todo, o sea, el numeral todo, o sea, me está diciendo que cubre todo, o sencillamente le puedo poner, si me acuerdo del nombre, tabla ventas. Y ya me cubre el rango, a diferencia que quisiera, aquí tendría que poner C9 a G14. Esa es otra forma. Miren, aquí nuevamente me lo activa. Este es el rango de la tabla, o sencillamente le pongo tabla ventas. Le pongo que quiero el indicador número 2 y que sea igual. Aquí me va a arrojar 1750. Entonces, en la sintaxis ya tengo el nombre de la tabla en vez de un rango, ¿sí? Que es la aplicación de esta parte de acá. Cuando le pongo el diseño. ¿Me he explicado con esta parte? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahorita practiquemos, hagamos, seleccionemos la tabla,
Nos vamos a insertar, le damos tabla y luego le ponemos tabla venta. ¿Sí? Lleguemos hasta ahí y me van validando para poder ir desarrollando el ejercicio que posteriormente ustedes lo van a desarrollar en este otro que tengo acá. Vayan validando cuando lleguen a esa parte. ¿En qué parte ingresó del lado izquierdo superior para digitar tabla venta? Que me habla, te vas a Yo, insertar. Rose. Ok, te Ruth. vas a insertar, digamos que te vas a seleccionar la tabla, ¿verdad? Te vas a insertar. Esto ya lo hice. Ok, y luego te vas a diseño, mira. Y aquí te tiene que aparecer el menú. Te tiene que aparecer para ponerle el nombre. Diseño. Diseño página. Tienes que darle clic a la tabla. O sea, si vos le das clic acá, no te lo va a habilitar. Si le das clic a la tabla, ya te va a habilitar aquí diseño. ¿Puede dejar la fórmula donde Configurar están los página. argumentos? Perdón, Wendy. ¿Puede mostrar dónde salen los argumentos de la función? ¿Eso quieres ver tú? Sí. Ok. No sé, Rob, si lo pudiste ver. No, no me aparece aquí. Bueno, veamos. Y estás seleccionando la tabla. Ok. Pero al seleccionar la tabla. Voy a mover un momento, voy a mover un momento, Wendy. Al seleccionar la tabla, te habilita esta pestaña, mira, diseño, y lo Sí, buscas. diseño, ahí estoy. Entonces busca lo que dice propiedades y ahí le vas a poner el nombre. Ah, okay. Okay, gracias. Okay. Nuevamente aquí te dejo la fórmula si la quieres ver, Wendy. Gracias. ¿Lograron llegar hasta acá? ¿No tuvieron inconvenientes? Logran notar a veces que hay que ir por partes, ¿verdad? Para que no nos perdamos. Todo este tipo de fórmulas que, por ejemplo, que está consultando Wendy, se van aprendiendo en lo que es Excel intermedio. ¿Cómo decirles? Les invito a que traten de encontrar el nivel intermedio. ¿Todo bien? ¿Quién me valida que ya llegó por ahí? Ya logró ponerle el nombre tabla ventas, exactamente como, o sea, la palabra tabla y en plural la palabra ventas, ¿verdad? Solo era crear la tabla, darle un formato y cambiarle el nombre, ¿verdad? Así es, colocarle un nombre, un bautizo ahí, ¿verdad? Ahí elijan ustedes, Elijan ustedes el estilo. Muy bien. Continuemos entonces. Creo que ya todos llegaron por acá. Miren. Entonces acá ya la tabla ha tomado ciertas características que la vuelven un poquito más dinámica. Por ejemplo, miren, yo acá tengo en el menú diseño, tengo opciones de estilos de tabla. Acá, como interactuando con los botones, si yo le quito este de acá, ¿qué es lo que ocurre? Miren, no me coloca el encabezado. O sea, tengo una tabla sin encabezado. Esto hubiera ocurrido si nosotros no le damos clic al encabezado al momento de seleccionarla. Tengo una fila de totales. En la fila de totales me agarra, él considera como la última fila, o la última columna, perdón, como la definitiva, ¿verdad? Aquí hay que tener un poquito de razonamiento y lógico. Lo voy a dejar hasta acá. Ya lo voy a explicar un poquito mejor. Filas con bandas, me quita la. Ustedes han notado que antes cuando imprimían los papeles de conteo, le dejaban una sombra para mejor control de lectura. Entonces, eso es lo que hace acá Excel, ¿verdad? Que le generó para el control de lectura. Y le va quitando esas propiedades. Va colocando de esta forma la tabla. Miren, otra especie de tabla. Le pone una negrita en la columna primera, en la última columna, o en la columna de bandas. Es decir, te genera como una cuadrícula donde él toma valores
al azar de cómo puede quedar el estilo de la tabla. Es decir, no sé por qué hace este tipo de patrón, pero es una de las formas que trabaja. Entonces, ahora que ya tienen la tabla, interactúen con estos botones que están acá y veamos si logran descubrir la información. Si nosotros hacemos autosuma en la columna del mes 4, ¿verdad que automáticamente le da el diseño a la tabla sin que hayamos habilitado fila de totales? Si solo le damos autosuma, lo hace solo. Correcto, así como lo acabo de hacer ahorita yo. Así, te le vas y le das autosuma. Y lo hace automático, ¿verdad? Sí. Si soy un poquito más curiosa, mira, Jessy, acá tiene una pestañita y aquí te va a dar diferentes funciones que descubrir, ¿verdad? Yo por el momento no les he querido detallar porque vamos a ir por partes, ¿sí? Muy bien, ya llegaron, ya pudieron interactuar con los botoncitos, ¿esto? Ok. Entonces, veamos algo, ¿verdad? Acá esta tabla no me está diciendo nada, ¿verdad? Porque acuérdense que cuando nosotros estamos exponiendo algo, qué sé yo, o sea, media vez no le pongamos valor monetario a las situaciones, nadie le toma importancia, ¿verdad? Entonces, esta tabla no me está diciendo nada, o sea, me está diciendo cuánto vendió, pero mira, pero vendió 1.750 cajas, como puede ser que cada caja valga 10 centavos, como que cada caja valga $100, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzarle a poner atributos para que vean, la situación que podemos obtener. Por ejemplo, voy a agregar acá dos filas, miren, para poder poner y lo voy a agrandar un poco más, para poder poner información. Si ustedes notan, ya le ponen un encabezado, porque cada celda aquí ya tiene un nombre. Entonces, vamos a ver acá, le voy a poner precio promedio por caja, le voy a poner precio prom por caja, le voy a dar a ajustar texto, y aquí le voy a poner venta total mes 1. Y vean lo que sucede. Si el precio promedio es 1.75, le voy a poner monedas. Vean lo que voy a hacer. Voy a copiar y voy a pegar tal como está. O sea, no voy a ir a buscar fórmulas, sino que voy a copiar tal como está. Le voy a poner 1.75 y le pego. Miren, sin importar que ocupe el formato fórmula o el formato datos, él directamente me pega el valor sin perder el formato. ¿Lo lograron ver? ¿Sí? Esa es una de las ventajas trabajosas que se acuerdan que yo siempre les he insistido. Respeten el formato porque se mira un poquito feo, un poquito, digamos, para presentación. Entonces aquí no vamos a preocuparnos de eso porque no pierde ni el formato de relleno ni el formato de la moneda, ni el formato del tipo de data. Vean otra situación. Vean, pónganme atención acá. Voy a poner la ecuación o la fórmula que la cantidad de cajas vendidas, miren, si ustedes notan, ya la sintaxis ya no me da el nombre, ya no me da la ubicación de la celda. Me va dando el nombre que le ha puesto Excel a esa celda. ¿Sí? ¿Lo logran ver? Y al hacer la multiplicación, aquí se vuelve un problema porque ¿cómo saco esos símbolos, verdad? Aquí tendría que primero agrandarla para que no me dé problemas, porque para estar sacando esos corchetes, el teclado mío por lo menos es algo dificultoso. Y miren, multiplica, si ustedes notan, le pone el nombre de la celda
lo envuelve en corchete, porque eso significa, cuando trabajamos en corchete o en parentes, en ¿cómo se llama aquel ganchito que tiene en medio, corchetes y, ¿cómo se llama esta figura? Ya no se me olvida el nombre. Llaves. Llaves, llaves, sí, llaves, correcto. En corchete o llaves, está trabajando sobre matrices, ¿sí? Sobre matrices, los que llevaron matemática 3 en la nacional se acordarán de las matrices en ingeniería o Matemática 1. en matemática 1, la viste tú. Ok, Sí. yo la vi en matemática 3, ¿verdad? Matrices. Entonces él está trabajando con matrices, ¿sí? Que las matrices son un fundamento básico para los ingenieros en ingenieros en sistemas para programar. Entonces, la sintaxis, si ustedes notan la sintaxis de ahora, ¿quién anda con Galaxy A20? Para ver si se le puede, si puede poner su nombre, porque cuando le ven una auditoría no lo van a poder encontrar. Entonces, si ustedes notan la sintaxis, es el arroba entre corchete mes 1 y lo vuelven a envolver en corchete. O sea, mes 1 es el nombre de la celda. Si yo le cambio aquí a enero 23, pero primero lo voy a pasar a texto para que no me haga ese cambio. Y le pongo enero 23. Ahora la ecuación va a tomar ese nombre. ¿Sí? Miren, enero 23 por precio prom. O sea, lo que quiero que ustedes aprendan es a conocer la sintaxis de estas tablas. Aquí sencillamente, si yo, digamos, no quiera multiplicar 93, sino que quisiera multiplicar el mes 2, yo solamente le cambio el nombre a la sintaxis y le pongo mes 2. Vean lo que va a ocurrir cuando yo le dé enter. Cuando yo le dé enter, él asume que la fórmula es igual para todas. Porque usualmente este tipo de cálculo va a ser igual para determinar la venta total de ese mes, ¿verdad? Por lo cual ya nos ahorra el espacio o nos ahorra el tiempo, mejor dicho, de estar creando, copiar, pegar, pegar como fórmula, si le borramos el formato, volvérselo a colocar, etcétera, etcétera. Entonces, acá tenemos una de las aplicaciones. Veamos, voy a insertar otras dos más. Voy a insertar otras dos más para practicar. Otras dos más. Y miren acá lo que va a ocurrir, ¿verdad? Estas dos más les voy a cambiar el nombre. Por ejemplo, precio acá, en vez de mes 13, le pongo mes 2. Acá mes 3. Acá vamos a ver si no genera conflicto porque todas se llaman igual. Y acá le voy a poner. A ver, aquí no va esto. Va acá. Mes 2, mes 3. Entonces, vean acá, como acá en el mes 4, ¿sí? En el mes 4, voy a agrandar un poquito, voy a mover esto para la derecha. Acá, como en el mes 4, no tengo columna creada al copiar esto, miren, ¿qué es lo que va a ocurrir? Permítanme que no me borra acá. Y acá lo tengo como mes 3. ¿Qué ocurre? Yo le doy copiar. Acá me está poniendo esto porque lo más seguro es que ya tiene un nombre igual. Miren, no, ya tiene un nombre igual que es este. Y lo repite acá. Entonces, para que no tengamos conflicto, le voy a poner precio prom por caja mes 2. Para que no tengamos problemas con las. Porque como acá le estamos poniendo nombres iguales a las columnas. Acuérdense que aquí tiene un nombre cada columna. Entonces aquí tengo mes 3. Entonces vean lo que voy a hacer. Lo voy a copiar. Como les decía, ¿verdad? Le doy co control C y control V. Miren, solo con copiar, él ya jaló o ya tomó las propiedades de este del formato de la tabla. ¿Sí? Del formato de la tabla. Entonces ya evito
Incluso acá, bueno, ayer que estuve preparando la clase, cuando hacía estas pruebas, no me lo permitía porque aquí tengo un formato, ¿verdad? Tengo un formato, ya tengo un relleno, entonces me lo dejaba como en blanco. Entonces, al quitarle el relleno, me lo dejaba como saca. Aquí lo único que tal vez no hemos logrado, estuve tratando de ver, fue darle el formato del cuadriculado. Pero si se lo damos, ya lo puedo obtener. Entonces, acá ya tengo esto. Entonces, ahorita el ejercicio que vamos a hacer es agréguele dos columnas a cada una de este, o veamos cómo se comporta acá. Miren cómo se comporta acá. Vamos a copiar acá el precio promedio sería 2.25. Le vamos a dar formato dólares y veamos cómo se comporta al repetir la fórmula. Solo le voy a dar aquí en la venta total por mes, le voy a poner dólares, ¿sí? Y lo voy a enmarcar con una gruesa para distinguir que esto es venta total. Entonces vengo, le doy control C a ver qué sucede y miren, me está multiplicando enero 23, que es esta de acá, ¿verdad? Por precio prom por caja, o sea, me está multiplicando este de acá. Comprobémoslo. Quiero ver 1750 por 1.75, me está multiplicando este de acá. Entonces acá, como que no genera no genera como las otras tablas, ¿verdad? Que va generando, que se mueve entre filas o columnas. Acá solo le copio el nombre, miren. Y acá sería, en vez de, no, acá sería al revés. Sería así. Sería el nombre del mes. Y acá sería este. Por eso hay que colocarle un nombre distinto a cada columna o identificarla para que no confunda. Sí, hoy vamos a ver si estamos correctos. Sería 225 por 1675. Me da exacto lo que está acá. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Agreguen dos columnas y traten de hacer la fórmula y encontrar que les vaya dando, que al momento de agregar una columna le genere el formato y obtener los resultados. Trabajemos eso, por favor. El precio que le van a poner son los que les voy a dejar aquí. Miren, 225 más 375. Incluso arrastrándolo, no me pierde el formato. 425. Prueben con esto y me van validando cuando lo termine. Le ponen esta línea gruesa para distinguir que es un y de por sí el tipo de dato que toma la tabla ya es tipo contabilidad, si lo logran notar, miren. ¿Lo lograron trabajar? ¿Terminaron? ¿Quién ya terminó?
Isis, andas haciendo un periscopio, And ¿cómo? sí, ando viendo ahorita cómo hacer el ejercicio. Okay. ¿Quién ya terminó? Yo en lo particular, este tipo de tablas lo ocupo cuando tengo que hacer rápido los cálculos a presentar, ¿verdad? Pero hasta cierto punto, entre más fácil me la pone Excel, para mí se vuelve más complicado porque mata la creatividad y no aprovecho al máximo las herramientas, pero también hay que ver el tema de la productividad, ¿verdad? Es como el tema de la máquina de escribir con la computadora, pues entonces genera productividad y calidad. ¿Están bien hasta acá? ¿Han logrado llegar? Ok, voy a dar 3 minutos para terminar de ver la parte que tenemos acá. ¿No vamos? ¿Han tenido dificultad? ¿Les va pegando? Un minuto más y me confirman. Muy bien, veamos. Continuemos, ¿verdad? Continuemos, luego lo pueden terminar. Continuemos. Miren, si ustedes quisieran agregar un sexto vendedor, pónganme atención acá, por favor, luego les voy a dar el espacio para que lo puedan trabajar. Si nosotros quisiéramos agregar un sexto vendedor, ¿cómo usualmente hiciéramos para poder agregar un sexto vendedor? ¿Quién me explica? ¿Cómo dijo, perdón? Si yo quisiera agregar un sexto vendedor a la tabla, ¿cómo usualmente lo tendríamos, lo resolveríamos? Abajo, posicionarnos abajo de la celda C14, o sea, en ajá, C14, clic derecho, insertar y insertar fila debajo sería. Insertar fila Bueno, abajo. Así. ajá.
O también podría ser así, ¿verdad? Le doy control C Copiarle el formato. para que no pierda el formato. Y solo le cambio nombre y le cambio datos, ¿verdad? Sí, queda más fácil así. Correcto. Pero vean, lo que tú decís es cuando nosotros lo queremos insertar aquí, mira, insertar aquí, mira, entre medio de todo lo que estamos trabajando, ¿verdad? Pero veamos, cuando yo quiero insertar una nueva fila o quiero agregar un nuevo indicador, me voy a la última celda, en este caso que es la O14, y con la tecla Tab del teclado, le doy Tab y miren, me agrega filas adicionales. Y usualmente, si Excel anda de buena, vamos a probar vendedor 6, le voy a ingresar los datos y a medida que le va ingresando los datos, me va a ir calculando porque ya me dejó, miren, ya me dejó las fórmulas indicadas. O sea, ya no tengo que estarla arrastrando así, ¿verdad? Arrastrando o mucho menos copiando. Entonces yo solo le agrego los datos. Digamos que este vendedor salió bueno, 1.75, 2.25, y ya me logró dar, me permitió tener, copiar los formatos, ¿sí? Copiar las fórmulas y, como les digo, ahorramos clics, o sea, ahorramos estar dándole clic derecho, clic. Clic izquierda. ¿Se logró ver esa parte? Agreguen una fila más, por favor, con la tab, con la tecla tab, no como tradicionalmente lo hacemos, sino que con la tecla tab. Agreguemos un vendedor más y agregamos los datos, ¿verdad? Lo que aquí creo que sí se ha perdido, miren, es el formato de dólar, por lo menos para la moneda, para el precio unitario. ¿Ya lograron agregar una fila más? ¿Ya lograron interactuar con ella? ¿Quieren que la terminó? Nelson, Amy. ¿Ya estuvo Nelson? Jessica, Donnie. Tatiana, ¿dónde estás? Aquí, pero dando vía. Dando vía. Ruth, ¿cómo vas? Roxana. Aquí volví a borrar todo porque me equivoqué. Ok. Pero ahí voy de nuevo, intentando. Estora de tránsito lo vamos a nombrar. Ajá. ¿Qué dijo don Nelson? Que como anda dando villa, la vamos a nombrar gestora de tránsito. Pues sí. No, pero vamos a ver el video para el día. Bien, veamos. Hoy veamos lo siguiente, ¿verdad? Veamos lo siguiente, pónganme atención. Ya luego van a poder ver el video y lo van a poder practicar. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos ya los totales, sencillamente le damos en fila de totales y él, bueno, va a reconocer ciertas columnas como los totales. Para no tener, para poder hacerlo a donde a mí me interesa, yo le doy control C y lo voy colocando donde quiero que vaya generando los totales. Sí,
Vean la sintaxis, ¿verdad? Vean la sintaxis. Acá le voy a poner, vamos a probar esta parte. Permítame, vamos a corregirlo. Le voy a poner así, a ver si me ocurre. Porque él está agarrando esta sintaxis. Al arrastrarlo, agarra la sintaxis. Entonces yo arrastro. Tiene que seleccionar el objeto para que le aparezca eso. El objeto es la tabla. ¿Sí? Borro este porque este no me interesa, ni este, ni este, ni este, ni este. Bueno, este sí. Solo permítame verificar algo. Miren, ya lo perdón, ya me logré ubicar, permítanme. Así, miren. Cuando nosotros vemos. Pero con el control C, como al final cuando le coloca el total, solo lo hace a la última columna, pero si solo la copia y la pega en las columnas que necesita, no es más fácil. No, lo que pasa es que cuando lo copias, te jala exactamente, porque esto, desde que le pone el arroba, lo está haciendo como, la está haciendo absoluta. Entonces, pero es así, mira, ya me ubiqué mejor. Si vos notas, le solo das. Le pone el total de la última columna, copia el mismo total. Ajá, correcto. Entonces, pero pónganme atención cómo es, miren, pónganme atención cómo es. Vaya, mira, es así, le da fila total de datos y acá ya te tira un valor, ¿verdad? Pero sencillamente no pones ninguno. Si vos te vas acercando a cada una de las celdas, te va activando la pestañita. Entonces ahí ya le pones suma y se los dejas en las columnas que necesitas ver la parte de la suma. ¿Sí? ¿Lo lograron ver? Y se lo saca solo con el clic derecho, Inge. Ok. Aquí, mire. Voy a darle nuevamente. Perdón, ajá, no lo vi. Vale, vean, pongan por eso, pónganme atención, vean la pantalla. Okay. Yo le doy clic sobre la tabla, ¿verdad? Y me voy, así como le estaba explicando a tu compañera, una vez yo le doy clic en la pantalla, me va a dar el menú diseño. Y le pongo filas de totales. Ah, y cuando le doy fila de totales, él por default me está sumando aquí. No sé por qué, qué patrón agarra, pero me lo está sumando. Sí, pero es si yo comienzo a interactuar en las diferentes celdas, se van a dar cuenta que por cada celda me va activando una pestañita que me permite ver suma, máximo, mínimo, desviación, ¿verdad? Variación, contar número, todo lo que hemos aprendido y le agrega estas dos, ¿verdad? Y si queremos agregar una nueva, pues aquí me lo manda a esta parte. Entonces yo solo veo visible las que yo quiero ver, ¿verdad? Que serían los totales y las cantidades. Porque si hacemos como estamos hablando con Jesse, ¿verdad? Que yo le doy control C, miren, aquí tiene esta información, miren, control C y le doy control V, lo que él ha hecho es copiar exactamente la sintaxis de la celda donde la copié y donde la fui a depositar. Miren, ¿por qué? Porque como él lo está tomando como un valor relativo y sobre ese valor relativo él comienza a formular. Por eso no es correcto, es correcto mejor. O lo arrastran o a medida que se vayan colocando en cada celda les va a permitir abrir este menú. ¿Me he explicado con esto? Ingeniero, creo que al final sí. Parece que es lo mismo, si copiamos y pegamos y luego le da clic en la pestañita y le pone suma, lo hace automático, vamos así como de la otra forma. Vamos a ver, voy a copiar esto, mira, voy a copiar aquí y le voy a dar control V. Aquí me copia exactamente la misma sintaxis, ¿verdad? Ajá, pero luego le da la pestañita y le da suma y se la modifica. Perfecto, ¿ven? Esa es la forma de aprender Excel, estar, como dicen, trasteando las cosas, ¿verdad? Cuando hay que, o sea, si ustedes han notado, los niños, cuando aprenden, todos se lo meten a la boca, todos lo quieren tocar, porque es la forma de aprender. Así vamos a aprender Excel, ¿sí? O si no, sencillamente vamos activando la celda. Interactúen con ella, por favor. Gracias, Jessy, por la colaboración. Por eso les digo que Excel demanda de que tengamos razonamiento, que tengamos razonamiento lógico, que tengamos creatividad. Bueno, no solo Excel, sino que todo Office, ¿verdad? Porque
No hay un manual así en el programa que te diga, mire, si usted le da clic, lo copia, pero después le se va a la parte suma, no le va, no, no vuelve, hace la sumatoria correcta, no existe un manual de eso. Incluso, fíjense que yo a veces he descubierto herramientas que sin querer golpeo el teclado y me activo una situación. Y comienzo a ver, y esto cómo lo saqué, y comienzo a probar las teclas, ¿verdad? Comienzo a probar las teclas. Esto se puede sacar así, esto se puede hacer así, ¿verdad? Entonces, con los accidentes se logran crear a veces inventos, ¿verdad? Saquen la columna total. Y si notan, pues, ¿cómo lo sienten más fácil? ¿Así o creándolo ustedes mismos las sumatorias o creando las fórmulas? ¿Cómo la sienten más fácil? ¿Cómo la sienten más fácil ustedes? Isis, Jessie, Wendy, ¿cómo la sienten más fácil? Más fácil quizás con habilitar fila de totales. ¿Como la forma tradicional que hacemos las tablas? Sí, como lo estábamos haciendo. Ok. ¿Los demás qué opinan? Miren, lo que sucede es que la repetición de las situaciones nos genera un hábito, ¿verdad? Y el hábito nos genera de que nos acostumbremos, nuestra mente deseche lo que ya tenía en el pasado y se va a lo nuevo, ¿verdad? Cuando hacemos esto, yo siento que perdemos mucha creatividad porque dejamos de usar muchas funciones, dejamos de usar mucha sintaxis, que en su problema, en su punto, nos puede generar o sea, como el típico, lo que siempre le he dicho, el típico ejercicio, es que yo me lo podía con manzana, es que a mí me lo explicaron con pera, ¿verdad? Entonces, siempre le digo, combinen, dependiendo de la situación, combinen la parte. Si les favorece así, pues háganlo, pero también traten de desafiar su mente a que en un momento dado lo puedan hacer de la forma tradicional para que no se les vaya olvidando. Y ese es el problema a veces de las tablas dinámicas, que se vuelven tan fáciles de manipular. Cuando comenzás a aprender las tablas dinámicas, que después se te olvida crear fórmulas. Se te olvida formular cuál es la sintaxis de una situación y ahí es donde tú entras en problemas porque retrocedes en Excel. ¿Lograron interactuar con esta parte? ¿Preguntas hasta acá? Muy bien, entonces si ustedes logran reproducir exactamente los datos que yo he puesto acá, más que todo los precios promedio por cada una de las ventas, el resultado que me van a mandar es exactamente los datos que tenemos ahí, ¿verdad? 55 mil, 51 mil, que ya son cantidades que sí motivan a tener un negocio, ¿verdad? Entonces, ya podemos tener esta paz. ¿Qué más podemos encontrar con las tablas? Creo que ahí tenemos los formatos. Tenemos para exportar, pero esto ya sería un poquito más de ir viendo cómo exportarlo, ¿verdad? Aquí si queremos cambiar el rango, me permite también quitar duplicados, que se complica un poco, pero es de irlo interactuando y resumir como tabla dinámica, ¿verdad? Aquí ya sería de probar, vamos a probar, vamos a ver. La voy a seleccionar, resumir como tabla dinámica, le voy a dar una hoja existente. Primero va a crear la hoja, perdón. Vamos a probar qué nos lleva esto. Le voy a dar la ubicación y lo voy a colocar acá. Y le doy a aceptar. Y ya me ha creado una tabla dinámica en base a esta otra semitabla dinámica, ¿verdad? Aquí, si ustedes tienen un poquito de conocimiento con la tabla, vamos a poder generar ese tipo de información. Vean, aquí no tengo que estar digitando nada, no tengo que estar formulando nada, ¿sí? Ya me genera, miren, la información. Pero esto es otra tela que cortar. Otro que hay que tomar en cuenta es que si ustedes, digamos, la quieren regresar a un estado natural, creo que ya se los había explicado, la quieren regresar a una tabla normal, usualmente hagan esto cuando ya hayan terminado toda la información. O sea, cuando ya estén claro de que esa es la información que va a quedar, no la quieren tener así, sino que ya la trabajan de esta forma, sencillamente seleccionan el rango, le dan clic derecho y le dan tabla. Vuelvo a repetir, seleccionan el rango, clic derecho, le dan tabla y le dicen convertir en rango. Cuando la convierten en rango, la mandan a una tabla común y corriente como la que estamos acostumbrados a crear y vean, se desaparecen los filtros,
Ya no me aparece la parte de diseño porque ya tiene un nombre como, no tiene, ya, o sea, ya perdió todas esas propiedades. Solo evalúo, miren, hoy sí, miren, evalúo la fórmula, la sintaxis, me está multiplicando tabla de 10, o sea, me está multiplicando esta celda que está acá, o sea, me agarra el nombre de la hoja, me agarra el nombre de la celda y ya volvemos a una fórmula normal, ¿verdad? Una fórmula normal. Los totales está ocupando subtotales, tablas O10 o 15, o sea, de aquí hasta acá, o sea, el tabla es el nombre de la hoja y acá me deja un rastro de la sintaxis de esta parte. Entonces, esto usualmente ya cuando hayan terminado la tabla, utilícenlo para que, porque si le agregan algo nuevo, van a empezar a perder todo. Miren, comienzan a perder todo. Entonces, por esa parte es cuando ya estén listos con esta información. La voy a dejar así para efectos de poder trabajar. ¿Preguntas acá antes de dejar la tarea? ¿Todo bien? ¿Me han venido siguiendo? Y si no, pues tienen, me imagino que van a trabajar con el video. Muy bien, miren, acá tienen esta tabla. Esta tabla ustedes ya la trabajaron varias veces, ya la estuvieron trabajando, solo digitando, calculando, etcétera, etcétera. Por lo menos creo que ya nos acordamos cómo sacar el costo por hora, ¿verdad? Que era dividir el salario entre 30, luego entre 8. Entonces, ¿qué van a hacer? Miren, ¿qué van a hacer? Van a copiar esta parte de aquí hasta acá, de aquí hasta acá, perdón. ¿Sí? De aquí hasta acá, o sea, solo le dan control, la seleccionan y le dan control C y le dan control V. Y van a crear la tabla, o sea, le van a poner un rango, es decir, veo el rango, respeto que tiene encabezado, le voy a aceptar. Le ponen como nombre, planilla anda, si quieren le pueden poner el nombre del ministerio con mayúscula, ¿verdad? Y le voy a aceptar. Y van a comenzar a calcular toda la información que está acá. Si no se acuerdan cómo calcularlo, vayan al ejercicio donde están las indicaciones. Pero, por ejemplo, aquí le voy a poner costo por hora. Miren, le voy a aceptar. Y aquí lo que les digo que me ocurre esto, miren, que no me respeta el formato. Entonces, ¿qué es lo que hago? Sencillamente lo selecciono y le pongo sin relleno. ¿Por qué ocurre esto? Porque yo en el fondo ya le he colocado un relleno, entonces no logra como borrar ese relleno. Y aquí le pongo sin relleno. Lo cuadriculo y voy calculando la información. Costo por hora va a ser igual. Abro paréntesis, el salario entre 30 y luego entre 8. Le doy enter y ya me lo reproduce en todas las filas. Le pongo un formato de dólar. Y así voy trabajando la información. Por ejemplo, costos de hora de una extra. Le doy copiar. Ya no necesito ni siquiera necesito digitarlo, porque no se trata de eso. Y le doy acá, ¿verdad? O puedo crear todo esto, miren. Y le quito el formato, lo cuadriculo. Y voy creando la fórmula, ¿verdad? Este me dice que es esto por la cantidad de horas diurnas por 2. Y ya me genera la información. Este es igual esta hora por la cantidad de horas extras nocturnas por 2.5. Y ya me genera toda esa información. La renta a descontar es la suma del salario más las horas extras diurnas más las nocturnas, cierro paréntesis, por 0.10. Y ya me genera toda esta parte. Le voy dando formato de dólar, el monto a recibir, entonces va a ser el salario más estas horas, menos la renta. Y ya me deja esta parte. Y luego calculamos, miren, aquí tengo una situación, porque para calcular tengo que sumar. Entonces lo primero que voy a hacer es sacar la fila de los totales. Me voy acá y lo pongo como suma y comienzo a calcular, miren, esto entre esto. Y vean, acá él ya me hace, ya me pone fija esta columna, esta celda, miren, ya me pone fija. De tal manera que si lo sumo, me suma 100%, o sea que vean, lo divide entre el monto neto a recibir. Monto neto recibido, o sea, ya me vuelve
absoluta esta parte. Lo único que, viendo mi lógica, que si yo le cambio aquí a cuenta, me va a cambiar estos valores. ¿Sí? Me va a cambiar esta parte de los valores. Mi lógica me decía que si yo le cambio la función, pues como ha quedado dinámica, si en dado caso quiero manejar este porcentaje, debo dejar, no debo de cambiar este total, ¿verdad? Y aquí le voy poniendo suma. ¿Me expliqué con este ejercicio? Esa sería la tarea, entonces, perdón. ¿Perdón, Isis? Esa sería la tarea, entonces. Esa sería la tarea, ¿verdad? La tarea sería que practiquen esta tabla, lo que hemos llegado, ¿verdad? Lo que hemos llegado. Sí, me mandan una imagen y luego se ponen a practicar, a crear esta misma tabla, que aquí están los resultados, tienen que llegar a esto, ¿verdad? Pero tienen que crearla ahora con lo que hemos aprendido el día de hoy. Le voy a poner otro formato para que se vuelva más vistoso. Lo que hemos aprendido, ya que estamos en casi Semana Santa, pues vamos a poner ahí el color moradito. Traten de crear esta tabla con lo que hemos aprendido el día de ahora. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Una pregunta, ¿y el costo por hora manejamos el mismo que tiene la tabla o colocamos otro? Mira, en teoría el que está acá tendría que ser exactamente el que está aquí, ¿verdad? Porque es el salario de 30. Significa que nos van a dar los mismos valores, solo que vamos a usar otra fórmula. Así es. Es que este de aquí tendría que ser así. Yo creo que cuando la modifiqué para ustedes, porque este era un ejercicio, aquí, esta era una tabla de allá, cuando todavía el salario mínimo era 320 y cosas así, la modifiqué, pero creo que aquí no la modifiqué. Pero el valor correcto es este, ¿verdad? 2.02, qué bueno que sea bastante observativa, y 1.75. Incluso estos valores le van a cambiar, miren, porque no son, lo que va a hacer nada más esto, no son en base al mismo sueldo. ¿Sí? O sea, tenemos que llegar a una igualdad entre esto y esto. ¿Me explico? O sea que cuando hagan esta tabla con lo que estamos aprendiendo ahorita, le van a dar los verdaderos valores y compárenlo con lo que tenemos acá, ¿verdad? Compárenlo con lo que tenemos acá, ya que estos, el salario no hace relación a los resultados que están acá. Pero bueno, la idea es que practiquen la fórmula. Ya son fórmulas sencillas y son resultados sencillos. ¿Estamos bien? Perfecto. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Han habido bastantes anónimos, ¿verdad? Que solo están presentes en cuerpo, pero no en alma. En alma, pero no en cuerpo, perdón. Entonces, si no hay más preguntas, ya casi terminamos, jóvenes. Solo faltan 4 horitas de todo su existencia y su larga vida, ¿verdad? Su próspera vida. Entonces, pasen una feliz tarde y nuevamente los espero el día de mañana. Gracias, igualmente. Feliz tarde. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Gracias, adiós, Teresita. Adiós, Jessy. Adiós, Wendy.